Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. El compost no es más que una torre que yo realizo a base de distintos ingredientes que van a ser un trabajo muy parecido al que hace el ecosistema. O sea, el acre que se realiza con hojas secas, ¿verdad? Paja, sí, que eso podríamos llamarlo material seco. Lleva una capa de material verde, que son todos los desechos que nosotros podamos sacar de nuestra cocina, excepto carnes, pollos, aceites, porque eso trae mosca y no permite una buena, trae gusanos, no permite una buena descomposición. Y por último tiene material verde, pero de césped, grama, pasto, sí, que podamos encontrar por ahí. Una vez que ya nosotros terminamos el compost, ¿verdad? Que fíjense que con todo y todo, miren, van quedando una buena altura. Sí. Yo creo que con la otra semanita que de repente vengan los compañeros que no vinieron hoy, con un poquito de desecho, nosotros podemos terminar. O sea, después que se hace esto hoy, la semana que viene se puede volver a hacer la misma operación aquí mismo. Exacto. Con máximo de dos, o sea, por lo menos si ya lo hacemos la semana que viene, ajá, máximo podríamos echarle hasta una tercera semana. Pero ya de ahí más no, porque es demasiado tiempo de diferencia. Exacto. Entre el primero y el último, y entonces no vamos a tener un compost muy bueno, muy buen descompuesto. Ay, este es el humus, que es la materia ya descompuesta, su máxima expresión por los microorganismos. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo.